Hicimos una interrupción, algo así. Configuración con puerta común. Entonces, en la configuración con puerta común, como su nombre lo indica, la compuerta está referida a masa, ingreso por surtidor y egreso por drenador. Entonces, lo que yo tengo en el circuito de entrada, la corriente de entrada y la corriente de surtidor son coincidentes. Entonces, la ganancia de tensión es tensión de salida sobre tensión de entrada. La tensión de salida es la tensión de salida es la tensión de drenador, ¿eh? La tensión de salida es la tensión de drenador. Esta tensión para señal sobre la carga. Y la tensión de entrada es VGS debido a la alta impedancia del circuito. Entonces, la tensión de drenador es la corriente de drenador por RD y la tensión VGS. Y corriente de drenador es tensión gatillo surtidor por la transconductancia por RD sobre VGS. O sea, GM por RD es la ganancia de tensión, ¿eh? Y RD, R grande, D es el paralelo de RD, paralelo RL, ¿eh? Eso es básico. Quiere decir que si analizo la corriente de entrada es I de S, I sub S. Y la corriente I sub S es coincidente con la corriente de drenador. O sea, la corriente que circula por el circuito de entrada es la corriente que circula por el surtidor. Y la corriente que circula por el surtidor es la corriente de drenador, ¿eh? Eso es el análisis que estamos haciendo acá. Por lo tanto, la corriente de entrada es igual a la del surtidor, igual a la del drenador, y la corriente de drenador es GM por VGS. La tensión de entrada que yo tengo es la tensión de entrada es la tensión que hay entre el gatillo y el drenador, ¿eh? Esa es la tensión correspondiente. Entonces, la resistencia de entrada, vamos a analizar. ¿Qué impedancia de entrada tenía una configuración en base común? Base común. Chicos, ¿me escuchan? Baja, una baja Muy impedancia. baja. ¿Cómo será esta configuración? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo será esta ¿Será configuración? similar? Y baja también. Muy baja. Entonces, la resistencia de entrada es tensión de entrada sobre corriente de entrada. La tensión de entrada es VGS, la corriente de entrada GM por VGS. Quiere decir que la resistencia de entrada de compuerta es 1 sobre GM. Quiere decir que si la transconductancia, por ejemplo, fuera 4.000 microsiemens o 4 milisiemens, la resistencia de entrada es 250 ohmios. ¿Se entiende? ¿Se dan cuenta la diferencia? Cómo hemos ido haciendo análisis similares a lo que hicimos en el transistor bipolar y ahora lo estamos refiriendo a la configuración con JFET. Entonces, acá se propone un circuito en particular, también de canal P, cualquiera, tiene valores para que ustedes lo calculen. Lo pueden calcular o si no, hacemos una parte. Entonces, de la hoja de datos de la figura, GM tiene para el 5462, a ver si lo vemos, vamos a verla, a ver si tengo acá el 5462, el 5462, acá está, vamos a ver el IFS. Para el 54 es el mínimo es 2000. ¿Lo ven acá abajo? 2000 microsiemens. ¿Lo ven acá abajo? Sí, sí se ve. Bien. Quiere decir que el IFS corresponde justamente a la transconductancia. Eso es lo que estamos hablando ahora. Eso es lo que estamos hablando ahora. Quiere decir que de 2000 microsiemens es el valor de la transconductancia. Entonces, lo que hacemos es. Como tengo valor de RD, fíjense acá, RD es 10K, RL 10K. El paralelo, no hay ninguna duda, la mitad. Entonces, tengo RD paralelo RL, que es R grande D. 2000
microsiemens o 2 milisiemens por esto me da una ganancia de 10. Quiere decir que ya tengo la ganancia, La resistencia, de entrada vista entre la fuente y la compuerta, y la compuerta propiamente dicha, es el inverso de GM, o sea, 500 ohmios. Por lo tanto, la resistencia de entrada que yo veo entre RS y la resistencia de la fuente es 500 ohmios en paralelo con 4,7, que sería esto, me da aproximadamente 452 ohmios. Esa es la resistencia de entrada que vería la fuente de señal. Entonces, tengo la ganancia, si le pongo un milivoltio ganará 10 milivoltios, la resistencia de entrada de la fuente y la resistencia de entrada del circuito vista desde la fuente de señal. Tienen todos los datos para trabajarlo sin ninguna dificultad. Siempre como configuraciones con el circuito JFET, en este caso de canal P. ¿Está? ¿Se entendió? ¿Chicos? Estamos, profe. Bueno. Sí, sí, sí. Bueno, yo ahora le voy a compartir otra transparencia. A ver si la veo acá. Me parece que por acá. A ver si lo puedo agrandar. Ahí la pongo a compartir. A ver. La número 5. Ahí está. ¿Ahí lo ven? ¿Lo ven, chicos? Sí, no, dice MOSFET de deplexión. MOSFET de deplexión. Bueno, entonces, todo lo que nosotros vimos hasta este momento fue aquellos dispositivos que eran FET, pero de unión. Entonces, llamamos a esos FET de unión JFET y dijimos que podían ser de canal N o canal P. Con el canal N le teníamos que aplicar tensiones negativas para cortarlo. Al canal P le teníamos que poner tensiones positivas para cortarlo. Al canal N teníamos que alimentarlo con una tensión negativa porque eran electrones de conductividad. Y en el canal P, como son huecos de conductividad, los portadores mayoritarios, tendré que colocar en el drenador una tensión negativa. Eso es de lo básico. La forma de variación de la corriente con respecto a la tensión era la ecuación de Shockley. ¿Cuándo la aplicamos? La aplicamos siempre y cuando nosotros tengamos un canal físico. Quiere decir que el canal físico debe existir entre el drenador y el surtidor. Entonces, si existe un canal físico entre drenador y surtidor, tenemos una variación de la corriente en función de la tensión, ¿sí?, en el cual podemos aplicar la ecuación de Shockley para poderlo entender. En este caso vamos a trabajar con un MOSFET. El MOSFET acá lo que tiene es un canal N físico sobre una oblea semiconductora tipo P y al drenador, que es el contacto superior, el contacto superior tiene el contacto y el terminal correspondiente, la compuerta, el contacto y el terminal correspondiente, el surtidor tiene el contacto y el terminal correspondiente, y hay un sustrato semiconductor que tiene el contacto y el terminal. El contacto que une el exterior, digamos, con el material tipo P. Entonces, existe un canal N, que es una difusión física, con alta conductividad del canal N. O sea, tiene electrones de conductividad en su estructura. Entonces, el MOSFET, a diferencia del FET, es que la compuerta está aislada del sustrato. Esto que ustedes ven en colorcito, como, ¿qué sería? Como un rosa pálido, ¿sí? Ese colorcito corresponde a un aislante. Quiere decir que el sustrato de la compuerta, no sé si la ven, está totalmente aislada. Está totalmente aislada.
Entonces, una forma de representar el circuito del MOSFET, este de canal N, MOSFET de canal N, es de la siguiente manera. El MOSFET de depleción de canal N. Vamos a suponer exactamente igual que lo que veíamos antes. El substrato semiconductor en línea continua, como lo hacíamos con el JFET, el drenador superior, el surtidor inferior, el sentido de la flecha es entrante si es de canal N, y el substrato semiconductor lo puedo tener como un cuarto electrodo, en el caso de que quiera colocarlo a otro potencial. Y de no ser así, en el caso del canal N, viene el substrato semiconductor unido a la fuente. Puede venir de esta manera con un cuarto electrodo al aire, o puede venir con tres electrodos donde el substrato semiconductor está unido al surtidor. ¿Sí? Con este formato. Y pueden encontrar también que en vez de ser la compuerta aislada del substrato, la pueden encontrar con este formato. Con este formato, ¿sí? Como si fuera la placa recolectora de electrones correspondiente, con toda la otra parte de salida también. Abierto el substrato semiconductor o cortocircuitado al surtidor. Y en el caso del canal P, exactamente lo mismo, nada más que la flecha es saliente y siempre el substrato semiconductor va conectado al surtidor, y si en vez de tener la compuerta de esta manera aislada, la tiene con este formato, hacemos lo propio. Esa sería la simbología correspondiente del MOS. Entonces, el MOS, acuérdense que eran las siglas que daban origen a la aislación de la compuerta con respecto al substrato semiconductor, que era metal óxido semiconductor. Entonces, esta separación entre la compuerta y el substrato semiconductor es una capa de óxido. Entonces, esto que ustedes ven acá en color como rosita, ¿sí?, corresponde a la capa de dióxido de silicio. Entonces, en una oblea semiconductora tipo P, hacemos difusiones tipo N, y uno de los extremos, al igual que el otro, le colocamos un contacto en el terminal, llamamos drenador, y el otro le colocamos un contacto ohmico o lineal, y el terminal correspondiente llamamos surtidor, y la compuerta está aislada del substrato a través de una capa de óxido. Y estos circuitos tienen que tener un substrato semiconductor que está o bien como un cuarto terminal, o bien esto internamente está conectado al surtidor. ¿Hasta acá se entendió lo que estamos planteando? Sí, profe. ¿Está claro? La flecha siempre es como la juntura en inversa, ¿no? En este exactamente. También. Exactamente. Profe, bueno, una consulta. ¿Estos no son los dispositivos que le dicen de cuatro capas, puede ser, o nada que ver? No. Acá este puede tener o cuatro electrodos o tres. Generalmente lo van a ver ustedes con tres. El cuarto se puede colocar a un potencial de referencia, por ejemplo, en caso de que tenga un circuito en particular. Entonces, los MOS que tienen canal físico y que actúan a través de la ecuación de Schottky tienen igual, exactamente igual que los JFET de canal N, con la diferencia de que aparte de ponerle tensiones negativas para cortarlo o hacerlo deflexionar, con tensiones positivas de drenador para que los electrones que circulen por el canal sean atraídos por el potencial positivo, o que la corriente convencional sea contraria al sentido electrónico. El sentido electrónico es de surtidor a drenador. El sentido convencional de la corriente es de drenador a surtidor. ¿Cómo lo cortamos? Con tensiones negativas.
¿Qué le aplicamos para traer el electrón al circuito de salida? Una tensión positiva. Canal N. El de canal P es igual que el JFET de canal P, o sea, una tensión positiva. ¿Para qué? Para que controle de alguna manera los huecos de conductividad del surtidor al drenador y le aplicamos una tensión negativa al drenador. Esa es la estructura. La diferencia que tiene el MOS más allá de lo que hacía en el caso del canal N, de al aplicarle tensiones negativas, yo a este dispositivo lo voy a empobrecer. Pero puedo, aparte de esto, le puedo poner tensiones positivas. Entonces, con tensiones positivas en el control, yo en vez de empobrecerlo, lo voy a enriquecer. Quiere decir que puedo ir más allá de la corriente IDSS con tensiones positivas. Acuérdense que con el JFET de canal N, solamente podía ir a IDSS cuando estaba en 0 voltios. Y cuando le ponía tensiones negativas, de cero, del valor máximo podía reducirlo a 0. Acá yo puedo ir más allá del IDSS. Por eso tiene este MOSFET, se llama MOSFET tipo dual o D. D. Dual, justamente porque puedo aplicarle tensiones negativas para empobrecerlo o tensiones positivas para enriquecerlo. A ver, ¿se entendió conceptualmente lo que estoy planteando? Sí, profe. Sí, profe. Lucas, tema de Reales, bien, vamos. Sí. El tema de empobrecimiento. Sí. ¿Qué aplicación tendría? La misma que un JFET. Al aplicarle tensiones negativas, yo lo voy controlando la corriente por tensión. Acá, con tensiones negativas, controlo la corriente por tensión. Con tensiones positivas, controlo la corriente por tensión. Hago que suba por encima del máximo. Por eso es la versatilidad que tiene el MOS, en este caso, de canal físico, de canal N o canal P. Y a este también yo le puedo aplicar tensiones positivas o tensiones negativas. Con tensiones positivas yo lo empobrezco y con tensiones negativas lo incremento o lo acumulo o lo enriquezco. ¿Se entiende lo que está planteándose? La aplicación es el control de la corriente por tensión. La aplicación del tema de utilizarlo como empobrecerlo y enriquecerlo a la misma vez. No, simultáneamente no. O sos pobre, no sé. O sea, es como la condición, ¿viste? O sos pobre o sos rico. No, esos valores intermedios no funcionan acá. Si yo le pongo, suponete que le ponga a la compuerta, le ponga una llave y le ponga en uno de los extremos de la llave, le ponga una tensión negativa y en el otro extremo le ponga tensiones positivas y vea para formar una familia de curvas. Después lo vamos a ver para que vos veas, a ver si se ve acá, mirá. Espérate. Mirá. Lo que yo tenía antes, hasta acá, en este caso estoy empobreciendo. Este era como si fuera un JFET. O diría yo que es un MOSFET de canal N. Trabajado con tensiones negativas. ¿Ves? Con tensiones negativas yo lo voy cortando. La máxima para VGS igual a 0 y con tensiones negativas lo corto. ¿Ve la curva? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, ahora, con tensiones positivas, VGS, fíjate vos lo que pasa. Yo con tensiones positivas VGS yo tengo más corriente. Más corriente. Antes suponete la limitaba, por decir un número, 10 mA. A lo mejor este valor es 15, 16 o 20. Para este valor de potencial positivo, yo tengo 20 mA. Y una cuestión de necesidades. O sea, si yo necesito tener más variación de corriente para tener más transconductancia, para tener más ganancia, puedo utilizar esa función. ¿Me entendés? Bien, profe. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bueno. Entonces, vamos a
estábamos acá, estamos en la simbología, que creo que les quedó claro. Dijimos las alimentaciones que tienen los distintos canales, canal N y canal P, pero acuérdense que con tensiones negativas el canal N yo lo empobrezco y con tensiones positivas lo enriquezco. En el canal P, con tensiones positivas lo empobrezco y con tensiones negativas lo enriquezco. Entonces, lo que se enriquece es la conductividad del canal. Entonces, pongo más portadores en el canal para tener más corriente y por ende más ganancia. Vamos al principio de funcionamiento. Acá se puede ver lo que estamos presentando. Es el substrato semiconductor, en este caso lo ponemos al terminal negativo y lo ponemos, en este caso, gatillo surtidor, lo ponemos a 0 voltios. ¿Qué pasaba cuando lo poníamos a 0 voltios? En el JFET, ¿qué pasaba cuando lo poníamos a 0 voltios? Y le poníamos un potencial creciente, por ejemplo, BDD. ¿Qué pasaba? Era una fuente constante de corriente. Perfecto, IDSS. Bueno, acá tenemos los contactos con los terminales, los contactos que están en negro con los terminales, contacto negro con el terminal. Bueno, el positivo de la fuente al drenador, ¿lo ven ahí? ¿Sí? La compuerta y el surtidor al negativo de la fuente, y el substrato semiconductor la ponemos al surtidor que está a masa en este caso. ¿Se entiende lo que hemos hecho? ¿Chicos? ¿Se entiende el circuito, no? Lo que hemos hecho para que fíjense, el drenador lo hemos puesto al positivo. Esto es canal N, o sea, va a tener que atraer electrones. ¿Sí? La compuerta y el surtidor lo hemos puesto al negativo y lo hemos puesto a masa, a la referencia. ¿Sí? Y el substrato semiconductor lo hemos puesto al surtidor, o sea, al negativo y a masa. Entonces, los electrones que se encuentran ¿dónde? En el canal N, que está altamente dopado, fíjense acá, N, el canal N, está altamente dopado, un canal físico, ¿lo ven? ¿Chicos? Sí, profe. Bueno, esos electrones tienden a movilizarse a través del canal y tienden a ser atraídos por el potencial positivo de la fuente. La corriente es contraria, quiere decir que la corriente de drenador va del drenador, toda esta línea interrumpida es la corriente de drenador. ¿Y cuál es la corriente de drenador? IDSS. ¿Por qué? Porque VGS igual a 0, ¿lo ven? Es lo mismo que un JFET. Lo mismo, hasta acá lo mismo, vamos a ver dónde están las diferencias. La diferencia es que yo le puedo poner un potencial negativo para deflexionar o para hacer que la conductividad sea menor, o un potencial positivo para que la conductividad sea mayor. Esa es la diferencia con el JFET. El JFET de canal N quedaba limitado solamente al control con tensiones negativas. El MOSFET, aparte de eso, puede colocarse tensiones positivas e incrementar la corriente más allá de la IDSS. ¿Se entendió lo que estoy planteando? Sí, profe. Bien. Sí, profesor. Bueno, el hecho de que yo tenga aislada la compuerta, con respecto al JFET, ya la resistencia de compuerta, entre la compuerta y el surtidor, por ejemplo, al estar aislada de la compuerta, si unida estaba en el orden de 10 a la 9, acá, al estar aislada, el valor de la resistencia de compuerta anda entre 10 a la 12 y 10 a la 15 ohmios. O sea, se incrementa.
Entonces, si yo quiero tener una aislación importante con respecto a la fuente de señal, viéndolo desde el punto de vista de la cargabilidad, mientras yo trabaje con compuerta aislada, yo me aseguro que la fuente de señal en ningún momento va a derivar corriente para la entrada, porque es elevadísima, es prácticamente, este sí que prácticamente es un circuito abierto. ¿Lo ven hasta acá? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Sí, sí, aislado. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo le pongo un potencial negativo? Estos electrones que están en el canal, van a ser repelidos por el potencial negativo. O sea, evidentemente, ¿y qué va a pasar? Se van, al ser repelidos, van a ser atraídos por los huecos del substrato semiconductor tipo P. Entonces, los huecos van a ser atraídos, digamos, al potencial negativo externo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando un hueco y un electrón se encuentren? Se van a recombinar. Al recombinarse, va a quedar un espacio vacío, por lo tanto, ya no va a haber un electrón ahí. Entonces, yo voy a reducir, reducir la cantidad de electrones de conductividad en el canal, lo cual voy a hacer que se empobrezca el canal. ¿Me siguen, chicos? Sí, profe, ahí se reduciría el canal N. Entonces, lo que estamos haciendo se reduce porque hay menos cantidad de electrones en el canal. Porque hay parte de esos electrones que han sido recombinados con los huecos del material tipo P, ¿sí? Y se redujo la cantidad de electrones en el canal correspondiente, en este caso N. Al reducirse el canal, se reduce la corriente. Esa sería la región de depresión, ¿no? Depresión, contenciones negativas. Depresión. Contenciones negativas. Acá está el terminal, acá está el contacto. Esto que está con líneas discontinuas corresponde al aislante, que en este caso es dióxido de silicio. Ahí se ve. Acá el canal N, como con un potencial negativo hace que algunos electrones sean atraídos por huecos de conductividad del material tipo P y se reduzca la conductividad del canal. ¿Se ve lo que está en el gráfico? ¿Está claro? Sí, se aprecia, profe. Bien. Entonces, estamos en el modo de deplexión. Bueno. Pero puedo aplicarle también un material tipo P. Al aplicarle un material tipo P, una polaridad, perdón, BGS positiva, positiva, voy a crear, como esto es un aislante, voy a crear cargas negativas, las cuales se van a, ¿dónde van a salir las cargas negativas? Van a salir de los electrones minoritarios del material tipo P y van a concentrarse muy cerca de la zona de compuerta, porque acá hay un potencial positivo. ¿Sí? ¿Se entiende? Y los huecos del material P van a tender a alejarse, porque están repelidos por el potencial positivo que está viendo desde la compuerta. Entonces, al haber más electrones, que son la contribución de los minoritarios del P al canal, estoy aumentando la conductividad de electrones del canal y puedo ir más allá con valores de corriente. ¿Se entiende? Cuando yo le ponga un potencial positivo en la compuerta, yo lo que estoy haciendo es atraer electrones minoritarios del material tipo P hacia la zona de compuerta. Entonces, más los propios que tiene la compuerta del canal, ¿sí?, aumenta la conductividad del canal. Entonces, con un potencial positivo, yo aumento la conductividad del canal, más allá del valor de IDSS. ¿Se entendió? Bueno,
Esto lo estamos viendo acá. Quiere decir que si yo estoy con valores BGS igual a 0, con valores negativos, lo tengo en la zona de deplexión. Está trabajando con tensiones negativas BGS. Y con tensiones positivas BGS, yo estoy incrementando la corriente. ¿Por qué? Porque he enriquecido el canal con el aporte de los minoritarios del material tipo P del sustrato. ¿Se entendió lo que estoy haciendo, chicos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, a diferencia del JFET de canal N, el MOSFET de canal N, de canal físico, tiene una muy elevada impedancia de entrada, mucho mayor que el JFET, y puedo controlar la compuerta con tensiones negativas, empobreciendo el canal, o con tensiones positivas, enriqueciendo el canal. Para que vean la diferencia. ¿Sí? ¿Se va viendo hasta acá? Sí, sí. Bueno. Lo mismo que planteamos, como límites que tienen las zonas, la corriente máxima de drenador, la tensión drenador surtidor máxima, la potencia de disipación máxima del dispositivo, son los límites de funcionamiento donde siempre vamos a trabajar en valores por debajo de los valores máximos absolutos. Y acá vemos cómo un dispositivo trabaja en el modo enriquecido, con tensiones positivas BGS, o en el modo empobrecido, con valores negativos BGS, las funciones de transferencia, está un poquito más resaltado, y vamos a trabajar el relevamiento de la curva, la forma de ese relevamiento de la curva. Fíjense, el valor máximo que yo tendría con un JFET de canal N, por ejemplo, 8 mA cuando le ponga 0 voltio. Cuando yo le ponga 0 voltio a un MOSFET tipo de canal N, yo voy a tener 8 mA. Pero cuando le ponga, por ejemplo, valores negativos, lo voy a cortar. Pero cuando le ponga positivos, valores positivos, yo puedo llegar a 10,9 mA, que es mayor que el IDSS, cosa que antes no lo podía hacer con el JFET. Entonces, con el MOSFET de canal N, yo puedo trabajar con tensiones positivas además. Entonces, y lo estoy viendo en la curva. ¿Cómo enriquezco el canal y cómo obtengo con tensiones positivas más electrones de conductividad y por ende más corriente convencional I sub D? ¿Cómo lo ven hasta acá? ¿Se entiende? Sí, profe. Después de esto se iría para la zona de estructura, ¿no? Por lo mismo. Lo mismo que tenemos con los otros circuitos, seguro. Estamos hablando el crecimiento cuasilineal, la zona de saturación y, por supuesto, acá vendrá la parte de ruptura. Como cualquier juntura polarizada inversamente. Bien, profe. Acá tenemos un MOSFET de empobrecimiento de canal P. Entonces, si yo veo un MOSFET de empobrecimiento de canal P, tengo la oblea semiconductora N con el contacto al sustrato semiconductor, el canal es P, o sea, hay huecos de conductividad. Fíjense que con tensiones positivas lo empobrezco y con tensiones negativas lo enriquezco. Entonces, eso es lo que ve. La función de transferencia es inversa. Entonces, en este caso, cuando BGS sea 0, tengo 6 mA. Cuando tenga 6 voltios positivos, lo corto. Pero cuando tenga 1 voltio negativo, voy a tener, en vez de 6 mA, a lo mejor tengo 8,5 mA. Y lo veo en las curvas. Entonces, con tensión en BGS es el máximo. BGS igual a 0.
Con tensiones positivas lo corto, con tensiones negativas lo enriquezco. Eso es inverso de lo del canal P. ¿Por qué? Porque los dominantes como portadores de corriente son huecos de conductividad. Entonces, para yo atraer los huecos tengo que poner un potencial negativo que atraiga los huecos en el circuito de salida, y puedo poner una tensión positiva para que repela los huecos, o una tensión negativa para que atraiga huecos del material N, minoritarios. Huecos minoritarios que ingresen al canal, que van a ser atraídos de esa manera. ¿Se entiende lo que estamos planteando, chicos? ¿Está claro? Sí, profe, es contrario a lo que explicó anteriormente de los canales N. Pero siempre uno se acostumbra a algo y uno dice es opuesto, sí, pero hay que hacerlo y hay que generar el circuito y hay que hacer una serie de cosas para poderlo entender bien. Este maneja el canal, maneja huecos de conductividad. Cuando yo pongo un potencial positivo, entro a cortarlo, y cuando pongo un potencial negativo, entro a enriquecer el canal. Y el canal se enriquece en este caso con huecos de conductividad adicional. ¿De dónde salen? De los minoritarios del material tipo N, que son atraídos por el terminal negativo. Más o menos se puede aclarar. ¿Sí? Sí, profesor. Bueno. A ver ahora. Este es configuración 4, 5 y ahora vamos a ver polarización. Bien. Ahí me parece que lo estamos compartiendo. ¿Puede ser? Ahí se ve, profe. Bien. Sí. Quiere decir que acá nosotros tenemos un amplificador tipo D. Acuérdense que D significa dual. ¿Qué significa eso? Esto es uno de canal N. En este caso, la compuerta la tengo a cero. El surtidor lo tengo a cero. ¿Qué pasa cuando gatillo surtidor está en 0 voltios? Circula toda la IDSS. Exacto. ¿Está bien? Uh-huh. Bueno, ahora a ese tipo de polarización, ¿sí?, le vamos a aplicar una señal, y vamos a aplicar la señal amplificada hacia una salida. Quiere decir que lo que vamos a ver es que en el modo empobrecido va a trabajar con tensiones negativas. Y en el modo enriquecido va a trabajar con tensiones positivas. Y los valores de corriente van a variar por debajo del máximo o por encima del máximo. Entonces el potencial V sub D siempre va a estar en función de V de D menos la caída que hay en la resistencia de drenador. Y esa caída va a ser más alta o más baja en función de la corriente que lo atraviesa. Eso es lo que estamos representando acá. Acá, por ejemplo, le dice que IDSS es 10 mA y la tensión de corte de este MOSFET de empobrecimiento es de 4 voltios negativo. Entonces, como VGS es 0 voltios, IDSS es 10 mA. La tensión gatillo surtidor en el bloqueo es menos 4. Y los puntos intermedios es VGS cuando vale la tensión de bloqueo sobre 2 o cuando vale la corriente IDSS sobre 4. Entonces tienen los límites de funcionamiento, por ejemplo, para acá. Entonces, si toman 10 mA, la mitad 5, vale IDSS sobre 2. Quiere decir que si esto es 4, este valor de acá va a ser 0,3 por 4, 1,2 voltios negativos. Y cuando vale 2,5 mA,
que el valor de la tensión va a ser la mitad de 4, o sea 2. Entonces, hasta acá tienen la forma. Si yo esa forma la continúo hacia arriba, voy a tener ganancias de corriente positivas con respecto al valor máximo, y se va a corresponder con una tensión positiva. Cuando le ponga un voltio a la ecuación de Shockley positiva con respecto a menos 4, voy a tener aproximadamente casi 16 miliamperes acá. Y tengo todos los datos relevados de la función de transferencia, de cómo varía la corriente en un MOSFET de canal N, en el modo empobrecido y en el modo enriquecido, para que se vea cómo está trabajando. Quiere decir que si yo le pongo a la ecuación de Shockley una tensión positiva con respecto a menos 4 voltios, más por menos es menos, y con el menos de la ecuación principal me da más. Entonces sumo, a 1 le sumo un cuarto, y lo elevo todo ese conjunto al cuadrado. Entonces se fue a 15,63. Esa es la forma. Pero todo esto es válido siempre y cuando el canal sea físico. Entonces, si el canal es físico y existe entre el drenador y el surtidor, la ecuación que liga la corriente con respecto a la tensión es la ecuación de Shockley. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estamos planteando, chicos? Sí, profe. ¿Sí? No hay problema. ¿Hasta ahora? Hasta ahora ninguno. Acá hay una configuración que tiene una determinada polarización. ¿Sí? ¿Qué tipo de polarización estamos trabajando con este MOSFET de canal N? Con divisor de tensión. Divisor de tensión. ¿Ustedes ven que este es un MOSFET tipo dual? ¿Por qué reconoce que es dual? ¿Qué identifica que es dual? En el símbolo. Primero de compuerta aislada, la están viendo, ¿no es cierto? La compuerta aislada del sustrato. Siempre que nosotros tenemos. Que penetra, digamos. No. Está bien, ese es el canal. Pero el tipo de MOSFET, yo te digo que es dual, porque el sustrato semiconductor es continuo, es una línea continua. ¿Ves? Ah, bien. Eso bien, significa bien. Que tengo el canal físico. Cuando ustedes vean un dispositivo que tiene la línea interrumpida, significa que el canal ya no es físico, es inducido. Entonces, siempre que el canal sea físico, estamos hablando de un MOSFET tipo D. Eso es para mostrárselo en el símbolo, para que lo vean. ¿Se entiende? Bien, profe, gracias. Bueno. Entonces acá tenemos un divisor, tenemos una resistencia de drenador, tenemos una resistencia de surtidor. Entonces este tiene, en realidad tiene una doble polarización, una por divisor y la otra por autopolarización. ¿Lo ven a eso? Sí, profe. ¿Está? Entonces, acá definimos las curvas, acá, por ejemplo, esto tiene, determinamos la corriente del circuito, te dice que IDSS es 6 mA y VSUP menos 3 voltios. Ya tengo algo ahí. Entonces, considerando el nivel de VSUP y el hecho de que la ecuación de Shockley define una curva, se eleva con rapidez a medida que VGS se vuelve más positivo. Bueno, listo, esta es la curva. Cuando le aplico un voltio con respecto a menos 3 voltios, esto se me va a 6. A 6 mA por 1,778 se va a 10,64. Quiere decir que el relevamiento de esta curva, yo tenía 6 mA y 3 voltios negativos. Estos dos los saco directamente. La mitad de 6 mA, 3. 3 mA. 3 mA. Y la mitad de la mitad sería 1,5. Cuando yo tengo 1,5,
tengo 1,5 voltios negativo. Y acá tengo 0,3 por 3,09. Tengo todos los puntos. Entonces, como esto tiene una autopolarización y tiene una polarización por el divisor, el divisor B sub G tiene una tensión de 1,5 voltios. ¿Dónde está esa tensión de 1,5 voltios? Acá, sobre este eje. Si fuera autopolarización estaría en cero. Si fuera polarización fija, un valor paralelo al eje de corriente. Acá lo tengo en 1,5. Entonces, ¿qué pasa en la ecuación? Cuando 1,5 dividido RS, ¿cuánto es 1,5 dividido RS? 1,5 dividido RS me tiene que dar 2 mA. Entonces, en 2 mA tengo el otro punto de la recta. 1,5 voltios y 2 mA. Esos dos puntos me determinan la recta. La intersección de la recta con la curva de transferencia me da el punto de funcionamiento. Para menos 0,8 voltios, yo puedo saber la transconductancia. Al saber la transconductancia, yo puedo tener todos los datos reflejados. En este caso, me da que el IDQ es 3,1 mA y VGS menos 8. La tensión de surtidor la puedo encontrar, la tensión drenador-surtidor la puedo encontrar, y todos los puntos que uno quiera prefijar lo tiene. Entonces, estamos hablando solamente de la polarización. Entonces, se polarizó VGS en 1,5 voltios, la corriente de drenador 2 mA, y en este punto se me va un poco más de 3 mA, en este caso 3,1 mA, y menos 0,8. Y acá tengo todas las tensiones en el circuito. Quiere decir que si le dicen qué tensión hay acá, la tensión de drenador, 20 voltios, menos 3,1 por 6,2. Esa es la tensión acá. La tensión de surtidor, este es otro circuito, espérate. Discúlpame un segundito. Estamos analizando esto. Entonces, la tensión de drenador, 18 voltios menos 3,1 por 1,8. Esa es la tensión de drenador. La tensión de surtidor, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería la tensión de surtidor? La corriente de surtidor por la resistencia de surtidor. Me da la tensión de surtidor. La diferencia de esas dos tensiones me da la tensión drenador-surtidor, que es lo que está mostrado ahí. Y la tensión de este punto, dijimos que era 1,5 voltios. 1,5 voltios menos esta tensión me da la tensión gatillo-surtidor. Y tengo todos los datos correspondiente para la polarización del punto. ¿Está claro lo que hemos hecho, chicos? ¿Se entiende lo que estamos relevando? Y acá, fíjense, en el modo enriquecido, cuando le ponemos un voltio, esto está 10 y pico miliamperes. Tenemos todos los puntos. Desde el eje hacia la derecha enriquecido, desde el eje hacia la izquierda empobrecido, el punto de funcionamiento, y puedo encontrar lo que se le ocurra. Si yo le digo cuál es la transconductancia en el punto, cuánto vale RD, cuánto vale la ganancia de tensión, etcétera, etcétera, lo hacen y lo configuran como hemos visto hasta ahora. Profe, disculpe, ¿el punto Q solamente va a variar en la parte negativa o puede pasar a la parte? No, el punto Q está acá, está en el empobrecimiento, está en el punto Q nada más. Ah, bien. ¿Lo ves? Es la intersección de la recta con la curva, acá. Ese es el punto, no es otro. ¿Y cuál es la transconductancia acá? ¿Cuánto valdría la transconductancia así, sin saber nada? ¿Cuánto vale la transconductancia en ese punto?
¿Cuánto vale? Vale el GMO por 1 menos VGS sobre la tensión de VGS en el apagado. Eso es lo que vale. Bueno, ¿el GMO cuánto vale? 2 veces 6 dividido 3. 2 por 6, 12 dividido 3, 4. O sea, este punto, si yo lo veo en milisiemens, es ¿cuánto? 4 milisiemens. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuánto vale la transconductancia acá? Vale 4 milisiemens por 1 menos 0,8 dividido 3. Si lo hacen, le va a dar un valor menor que 4. A ver, alguien que lo haga. 3,77. ¿Cuánto? 3,73, digo, medio. A ver, sería 4 factor de 1 menos 0,8 dividido 3. Lineal, ¿eh? No está elevado al cuadrado. 2,93. Ahora sí. Milisiemens. Ese es el valor de la transconductancia. Y si yo le dijera cuál es la ganancia que tiene de tensión el dispositivo. Suponete que esto sea infinito, será idealmente menos GM por 1,8. Menos GM por 1,8. Esa es la ganancia de tensión. ¿Y qué impedancia de entrada tiene? El paralelo de 10 megohmios con 110, o sea, un poco menos de 10 megohmios. ¿Eh? ¿Y qué impedancia de salida tiene? Aproximadamente 1,8K. Y lo sacan así, cerrando los ojos. ¿Se entendió, no es cierto? Chicos. Ahí va queriendo. Va queriendo. ¿Qué falta para que vaya queriendo un poco mejor? Que agarre los apuntes esta noche. Bueno. Lo mismo que hicimos hace un rato. Y lo mismo que hicimos en la clase anterior es el resultado de todo esto que estamos hablando. Entonces, independiente del dispositivo, como ya sabemos cómo funciona, yo lo voy a trabajar al dispositivo. Lo voy a polarizar, lo voy a poner en alterna, voy a medir los parámetros, voy a hacer todo lo que haga falta para poderlo trabajar. Y esa es la idea. Este otro dispositivo, ¿cuál sería? Un MOSFET de canal N. Canal N. ¿Y qué polarización tiene? Fija. Autopolarización. ¿Dónde está la fija? No, estaba viendo el mega ohm, pero no tiene fuente. ¿No tiene fuente? Claro, claro. O sea, la compuerta está en cero. Sí. Maravilla. Esto es autopolarización. ¿Cuál es la pendiente de la autopolarización? 2,4K. Entonces, fíjate en este circuito. 8 mA sería uno de los límites. Y la otra, 8 mA por 2,4K. ¿Cuánto es 8 por 2,4K? 8 por 2,4. ¿Cuánto sería? 19,2. O sea, 8 mA, ¿no? Está hablando de 2,4K por 8 miliamperes, o sea, 8 por 2,4 en voltios. ¿Está bien? Entonces, uno de los puntos está allá. Acá tiene con respecto a 20 voltios. Tiene, y lo puede sacar sin ningún problema, fíjate. VGS es menos ID por RS. Entonces, acá tiene los valores de, a ver si lo podemos ver acá. Acá va a salir de cero. Y después vamos a ver la pendiente. Entonces, los valores. 8 mA y dijimos que eran 8 mA y 8 voltios.
Acá tengo 8 miliamperes y 8 voltios. Los valores intermedios podrían ser 4, los podría tener acá, y yo sé cuánto vale, y el otro 2, que es este, y tengo la mitad de la tensión, este punto. ¿Tá? Un punto de la recta de carga es 0. ¿Sí? Y dijimos que uno de estos, era 8. ¿Eh? Y el otro punto está en el producto para que tenga la... Fíjate vos, mientras más alto es el valor de RS, más acostado está el valor de la pendiente. ¿Por qué? Porque la corriente es cada vez menor. Corriente cero sería paralelo a este eje. Tiene una pendiente, es distinto de cero. Pero la transconductancia es pobre. Es muy pobre la transconductancia con esa resistencia. Entonces va a ganar bastante poco esto. Entonces, si yo me fijo en voltios el valor y hago el punto, yo voy a hacer la unión en ese punto. Entonces, la coincidencia con respecto a la curva me da la IDQ, 1,7 miliamperes y 4,3 voltios. Si yo divido 4,3, divido 1,7, más o menos, ¿cuánto está? A ver. 4,3 dividido 1,7. Me da 2,52. Yo tendría que tener 2,4. Pero esto es porque no ha considerado el punto del producto de 19 voltios y pico con respecto a los 8. Si yo considero ese, me va a dar a lo mejor una pendiente un poquito menos. 2,5K me da, profe. Claro, pero yo tendría que tener, para que tenga la pendiente, debería tener la pendiente, es 2,4. ¿No? ¿Me expliqué? O sea, no está mal. Son valores aproximados, porque es un método gráfico, pero está ahí. Bien. A ver. Entonces, la tensión gatillo surtidor es el inverso, digamos, de... No el inverso. El valor cambiado de signo de la tensión de surtidor. Los valores correspondientes y la aplicación. Cuando yo le ponga acá, a ver, 2 voltios, la curva de transferencia, a ver, déjame ver acá. -4. Bueno, ¿qué pasa si pongo VGS en 2 voltios? En 2 voltios. 2 voltios. Este valor es 2 voltios. ¿Qué pasa si yo lo pongo en 2 voltios, la ecuación de Shockley? Y me da 12 y pico, ¿no es cierto? 12,5 miliamperes. Entonces, acá está trabajando en modo enriquecido el MOSFET de canal N. ¿Eh? Para una polarización. Entonces, la corriente... es menos VGS sobre RS, es 2,5 miliamperes. Entonces el IDQ 1,7 y menos 4,3. Entonces la tensión en el drenador, si tengo todos los datos, si por acá circula 1,7, 20 menos 1,7 por 6,2, tengo la tensión de drenador. 1,7 por 2,4, tengo la tensión de surtidor. Drenador-surtidor, la diferencia. Y esa tensión cambiada de signo es gatillo surtidor. ¿Bien? Y tengo todos los datos. Entonces, acá lo que me pide este planteo es el IDQ, VGS, tensión gatillo surtidor en el punto Q y la tensión de drenador. Tengo todo. Entonces, puedo sacar todos los datos, ¿bien?, pero sin ningún tipo de inconveniente. Ahí fijé el punto. Acá fijé el punto. Quiere decir que si yo reemplazo en la ecuación de Shockley por menos 4,3, debería salir 1,7 miliamperes. Fíjate, la IDQ es 8. Hace
la ecuación de Shockley hace 8 factor de 1 menos 4,3 dividido 8 al cuadrado, todo eso. A ver cuánto te da haciéndolo por la ecuación de Shockley. A ver, alguien que lo pueda hacer, por favor. ¿Por qué dividido 8, profe? ¿No sería...? Profe, no puso grabar, perfecto. ¿Cómo? Acá, mirá. Vamos a la ecuación. Acá tengo 8 voltios y acá tengo 8 miliamperes. Entonces sería 8 factor de 1 menos 4,3 dividido 8 y todo eso al cuadrado. ¿Te das cuenta? A ver qué corriente te da. Ah, perdón. 1,711 miliamperes. O sea que coincide, mira, lo hemos sacado del método gráfico. O sea que está perfectamente bien, está bien implementado. ¿Más o menos se entiende lo que hemos hecho, chicos, hasta acá? Acá observan ustedes que es una autopolarización, la pendiente es RS. Y acá se dan cuenta ustedes si gana corriente. O sea, yo le di, acá, ¿qué transconductancia tiene el circuito acá, chicos? Para 8. 2 por 8, 16. 16 dividido 8. ¿Cuánto serían? 4. 16 dividido 8. 2. Perdón, 2. 2. Entonces, al tener una pendiente tan horizontal, prácticamente horizontal, la corriente es muy pobre y por ende la transconductancia. Quiere decir que si acá yo la transconductancia la tengo en 2 milisiemens, ¿qué transconductancia tengo acá? 2 factor de 1 menos 4,3 dividido 8. ¿Cuánto sería eso? Fíjense el valor de transconductancia que va a manejar. ¿Cómo? 0,9. O sea, que es un muy mal negocio, realmente bajísimo. ¿Y todo eso por qué ocurrió? Porque esta resistencia de RS que hemos puesto hizo que perdiera corriente al circuito de salida, por ende, transconductancia. Y si yo te dijera cuál es la ganancia de tensión, iba a ser la transconductancia por la resistencia que involucra el sistema. Entonces, va a ser también una ganancia muy bajita. ¿Se puede ver lo que estamos planteando? ¿Se puede ver un poquito? Sí, sí. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, eso es importante. A ver si puedo ver otra transparencia. Hemos puesto la 4, la 5, la 6. Voy a poner otra transparencia. A ver. Tengo que dejar de grabar para poner otra transparencia.